quiero que vean es que este es mi parte para aquí, grabo videos a veces, porque hay mucha, esta es la ventana y aquí hay mucha luz y ha estado pasando gente todo el día. Me está mirando con cara rara, como diciendo, este Gil que hace hablándole de la ventana, o como yo muevo mucho las manos para hablar, pensaban que los estaba llamando pidiendo ayuda, pero no. Ya estoy hablando huevas, chao. Hola gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que estén ustedes. Mi nombre es Henry Urrunaga, soy de Lima, Perú, y hago video de viajes o relacionado a viajes casi todos los días. Así que si eres nuevo en el canal, por favor te pido que te suscribas y le des me gusta a este nuevo video. Ahora sí quiero contarles el video de hoy, de qué se va a tratar. Va a ser un vlog un poquito diferente como el día de ayer. Todavía no puedo salir mucho a la calle porque mi hombro está en recuperación, así que no quiero arriesgarme a rompérmelo de nuevo tan rápido. Esta vez elegí un tema que me da bastante risa solamente pensarlo, y que ustedes también creo que se van a relacionar si eres de Perú, y si no eres, conoce un poco nuestra cultura. Te invito a ver el video. ¿Qué pasa? Cuando tú viajas, ustedes saben que hace tiempo vengo viajando, hace más de 5 años vengo viajando, te das cuenta de algunas cosas que haces en tu vida diaria, que para ti es normal porque las haces en tu país y que todo el mundo las hace, pero cuando sales, la gente te las señala, ¿no? Sí, te las señala, te dice, oye, qué raro que hagas eso, ¿eh? En mi país no hacemos eso. Yo digo, bueno, para mí es normal, pero son hábitos que para todo el mundo son diferentes. Entonces cada país tiene diferentes hábitos, y esta vez quiero contarte, en esta pequeña conversación que vamos a tener, te voy a decir los 13 hábitos que los gringos no entienden de los peruanos. Exactamente, son 13 cosas que encontré puntualmente ahorita que llevo un mes viviendo en California, que los gringos no entienden por qué lo hacemos directamente. Se dicen, qué raro Henry, ¿por qué hacen eso? Oh, país, qué raras personas. Pero yo les explico que siempre hay una razón, pero les voy a contar primero cuáles son los hábitos y ustedes juzguen si son buenos o mal. A ver, miren, esta es buena y creo que todo el mundo va a decir sí. Parar cuando estás cruzando la calle y no hay semáforo. Normalmente en los países normales todo el mundo cruza, porque cuando no hay semáforo se supone que el peatón tiene la prioridad. Pero en Perú no. En Perú, si no hay semáforo, significa luz roja y tienes que mirar a todos los lados, que no venga un animal y te pueda matar. Recién cuando ves que todo descampado y pasan esas pelotitas de desierto, ahí recién puedes cruzar feliz y contento, porque sabes que tu vida no corre peligro. Primer hábito. Cruzar cuando hay semáforo en rojo. Segundo hábito. Si nosotros no cruzamos cuando no hay semáforo, sí cruzamos cuando hay semáforo en rojo, porque somos peruanos. No sé la verdad por qué lo hacemos, pero aquí lo hago siempre. Que cruzo en rojo y acá me miran raro porque no debería ser así. No sé por qué, pero cuando no hay carro siento que debo cruzar porque no hay peligro. Pero acá, por más que no haya peligro, no lo hace. Segundo hábito raro que tenemos. Que es raro, ¿no? Cruzamos cuando hay rojo y cruzamos y no cruzamos cuando no hay nada. Tercer hábito, pero yo soy de Breña y amo mucho a mi familia. En mi familia compartimos siempre un vaso, así seamos 150 en la reunión, y que la chela corra despacito. Una vez llevé a un gringo a mi casa y se horrorizó. No se horrorizó, le gustó, porque dijo, uy, compartir. Aquí en Perú compartir, bueno. Sí, porque compartir, en Perú se comparte todo. Aquí cada uno compra su cerveza y se lo toma individualmente. Aquí no es que compras una y vasito para cada uno. No, ni eso. Es diferente, ¿no? ¿No? Esto es súper, súper incómodo en países como Estados Unidos o cualquier país que no están acostumbrados a hacer esto, porque te miran con cara de ojete. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí cuando no conoces a una persona, lo que tienes que hacer es dar la mano como militar, decir hola, tu nombre, nice to meet you, y se acabó. No intentes o trates de dar un beso en la mejilla, porque vas a recibir una volteadita del cuello así. Aquí no hay costumbre de eso, no lo hagas si eres latino, porque estamos acostumbrados a dar besitos. No seas tan cariñoso, para un poquito. Bueno, esto no pasa en Estados Unidos, solamente es un hábito que tenemos en Perú. Miren gringos, en Perú tenemos dos lenguajes, el habla y el claxon. Así que el claxon significa, si estás en la calle, llamar a tu amigo, llamar pasajeros, o simplemente tocarlo porque te llega al cohete y quieres tocarlo. Y es algo que aprecio mucho en Estados Unidos, es la paz que es la paz que te da no tener tantos animales manejando, tocando el claxon todo el día. Se los aseguro, es rico. Se acostumbrarían a esa parte. Sí.
Y esto es solo una teoría, pero creo que tendría que ser al revés, ¿no es cierto? Es una teoría mía y no sé si la comparten, pero quiero que la escuchen para que vean un poco mi filosofía. Yo creo que el claxon viene mucho del silbido. Como el silbido no llegaba a, digamos, una distancia considerable, el claxon sí lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros, los jóvenes, no sé si en otros países de Latinoamérica, creo que es muy parecido también, pero en Perú sí lo vamos para todo. Para llamar a amigos, llamar a papá, llamar a mamá, llamar a los hermanos, para llamar al perro, para absolutamente todo. Es más, tenemos silbidos característicos por familia o por área de amistad. Entonces, si estás llamando a tus amigos del barrio, mi papá me llamaba así, era... que me da risa de recordarlo, pero es así. Son cosas que tenemos en Perú, pero no sé si solo en Perú, pero yo soy de Perú, así que puedo relacionarme directamente con eso. Y los gringos no entienden, es más, no saben silbar algunos. Qué raro, silbar es vida, claxon es vida, todo es vida en Perú, comer es vida. Y esta parte quiero llamarla sección hábito comida. Y lo que ellos no entienden es por qué comemos arroz todos los días. Entonces yo les digo, así como los mexicanos comen tortillas muy seguido, los peruanos comemos arroz para absolutamente todo. ¿A qué hubiera querido que un gringo vea a mi vieja comiendo la patita del pollo en la sopa y sacándole todos los huesitos y chupando los huesitos y tirándolos a la mesa? Los gringos entienden que comemos órganos de animales. Entienden por qué comemos el corazón de la vaca, las patas del pollo, el hígadito. Me acuerdo que fui a un restaurante tailandés en Oregon, al norte de Estados Unidos. Venía con hígado, entonces yo me emocioné porque primera vez que veía hígado servido en un restaurante de Estados Unidos. Y era como que venía gratis el hígado en el plato y solamente nadie lo comió y yo me tuve que comer todo. Feliz obviamente, pero no lo comen. Súper interesante algunas cosas, ¿eh? Hay otros que tenemos los peruanos y no sabías. No te das cuenta porque sigues viviendo el Perú y no sales. Viaja. Esto creo que todavía lo seguimos haciendo. No sé, creo que se está perdiendo la costumbre. Pero hay mucha gente que cree lo mismo que yo. O creo que viene ya desde pequeños, por naturaleza lo tenemos. O solamente, simplemente lo hacemos. Es de comer pescado, ceviche, mariscos en la noche. Nosotros los limeños, por si te has dado cuenta, quizás nosotros los limeños. No puedo decir los peruanos porque no conozco, digamos, gente de todo el Perú. Pero los limeños normalmente no comemos ceviche de noche. Y eso les pasa de vuelta a los gringos porque dicen: una comida tan rica, ¿por qué no la comen de noche? Yo le digo, la verdad que no. No sé por qué no lo comemos de noche, pero es que nos ha acostumbrado de pequeños a no comerla de noche y no la comemos de noche, simplemente no como pescado de noche y así seguiré por el resto de mi vida. Esto es muy chiquitito, pero me di cuenta últimamente que cada vez que agarro una papita frita y la pongo en mayonesa, los gringos me miran muy raro. Y me preguntan, ay, ¿qué? ¿En Perú se come así? Bueno, sí, loco, entiéndelo, acéptalo, admíralo y inspírate. Porque en Perú se come así y se debería comer en todo el mundo. Aquí solamente lo comen con ketchup, mostaza o rancho o cualquier cosa rara, que a mí me parecen raro. Pero ellos no, ellos miran con asco si lo comes las papas fritas con la mayonesa, que para mí es el cielo. Aunque no soy muy fan de la mayonesa o muy hincha, pero para mí es el cielo. Papa frita con mayonesa, crunchy, qué rico. Esto me lo hicieron ver la vez pasada y es uno de los últimos hábitos en la lista. Y me lo hicieron ver la vez pasada que fuimos a una reunión. Que los peruanos o los latinoamericanos o sudamericanos, lo que fuere, nosotros nos reímos y aplaudimos al mismo tiempo. Esto, siempre hay alguien en la fiesta que es el exagerado que... Yo me reí así, hace mucho tiempo no lo hacía y cuando lo hice me lo apuntaron, ¿no? Como que, Henry, mira, ustedes se ríen y aplauden. Y dije, sí, es verdad, siempre nos reímos, aplaudimos al mismo tiempo cuando es un chiste bueno o nos estamos pasando un buen rato. Y aquí no lo hacen. Y es otra cosa que los gringos no entienden. ¿Por qué es eso? Yo tampoco no lo entiendo, pero lo hacemos. ¿Qué voy a hacer? A este hábito yo no lo veo nada de malo, pero los gringos no entienden por qué vivimos con nuestros papás hasta los 40 años. No tengo agua. Voy a traer un poco de agua. Agüita. Bueno, no entienden por qué vivimos hasta tan viejos con nuestros padres. Porque aquí fomentan la independencia desde muy pequeños. Aquí de 18 años normalmente, 19, 20 años ya estás viejo para estar en tu casa. Están botando una patada en el ojete
para afuera para que seas independiente. Entonces cuando los gringos van, hoy les cuento, mira, no, en Perú hacemos esto, en Perú sí, nos quedamos hasta los 30, 32, porque la verdad que es más conveniente quedarnos con los papás, para ahorrar dinero, poder viajar quizás, o poder comprar nuestras cosas. Y ahí es donde entra en la cabeza ese hábito de comodidad, dedicarse con el papá. Ellos prefieren gastarse un poquito más, vivir tranquilos, cómodos y visitar al papá. Y también la costumbre es diferente acá, porque acá no le dan tanto valor a la familia como nosotros le damos, pero nosotros creo que le damos muchísimo valor más, porque nos quedamos hasta muy tarde en la casa con papás, muy cómodamente viviendo con ellos. Bueno, mis chibolos crudos, espero que les haya gustado el video de hoy, y si eres peruano, por favor, comparte, dale me gusta, y si eres latino y te relacionas con estos hábitos, comparte, dale me gusta, y si no te gustó el video, el próximo será mejor. Te agradezco por seguir viendo, dígame en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, suscríbete al canal, dale me gusta al video para que yo pueda hacer más videos de este tipo. Muchas gracias de nuevo por todo, nos vemos mañana, mi gente, los aprecio, los quiero, nunca sé cómo terminar los videos, pero igual lo termino así. Siempre. Chao.